Ya no estamos en el Antiguo Testamento, van a decir algunos. Ahorita les explico todo eso, no se preocupe. Pero ¿alguno de ustedes sabe para qué son las primicias? ¿No? Y los holocaustos, y las ofrendas, y los diezmos. ¿Alguien sabe? Acompáñenme, por favor. Desde aquí voy. Para honrar al Señor, sí, pero el Señor tiene algo para, específicamente para eso. Todo lo que el Señor recogía, el Señor tenía un algo específicamente para qué era el uso de todo lo que entraba en su casa. Entonces, como en muchos lugares se hace que debe de ser obligatoria la primicia y nos mete miedo con todo eso, la primicia no es obligatoria, es voluntad de qué? Del corazón, es voluntad del corazón, o sea, en otras palabras, es una ofrenda de primicias. Lo primero que se le ofreció a Dios no fue un diezmo. Lo primero que se le ofreció a Dios fue una ofrenda de primicias. Bueno, de hecho fue una ofrenda regular, pero Dios no la vio con agrado, y ahorita le voy a contar todo eso por qué. Entonces, Dios miró con agrado la ofrenda ¿de qué? De primicias. Ahora, siempre le he dicho para lo que nos ven y para usted también que está aquí, amado hermano mío, todo lo que está en el Antiguo Testamento, es que hay unos que creen en ciertas cosas y otras cosas no las creen, y que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia y que todo eso, ¿verdad? Bien, para los que no vienen entre semana y no tienen tiempo de estudiar, y para los que nos ven también por las cadenas de las redes sociales, déjeme le digo algo. El vivir bajo la gracia es una bendición. Pero sí sabemos vivir bajo la gracia, porque el no saber vivir bajo la gracia es una desgracia. Pon atención, el no saber vivir bajo la gracia es una desgracia. Hay unos que son agraciados porque están bajo la gracia de Dios, y hay otros que son desgraciados porque se salieron de la gracia de Dios. No es mala palabra. Agraciados bajo la gracia, desgraciados se salieron de la gracia de Dios. Amén. Y esto lo digo por los que, como les digo, que no vienen al estudio, o aquellos que nos ven por las redes sociales. Quiero que entendamos todo esto, porque dicen, ya estoy sintiendo los oídos que me suman. Por favor, espérense tantito, usted que me mira por las redes sociales, los de casa ya saben esto. Espérenme tantito, porque el Espíritu no es que nomás esté detrás de las cámaras o aquí con nosotros, está en todas partes. Amén. Entonces, cuando la gente se pregunta que por qué ya no estamos, si todavía es válido el Antiguo Testamento, o ya no es válido en nuestros días, ¿será que nosotros debemos usar solamente el Nuevo Testamento y olvidarnos del Antiguo? Déjeme le digo a todos los pastores, a usted también que me mira por las redes sociales, déjese entonces de andar hablando de David, de Moisés, de Josué, de todo lo que es el Antiguo, déjelo, y solamente hablemos de lo que es el Nuevo Testamento. Dejen a Esther, a Ruth, a Caleb, a todos ellos, déjenlos, y no hablen de Jehová Dios, solamente de Jesucristo. Por eso se malinterpretan todas las cosas, porque luego dicen, pero es que ya no estamos bajo la ley, ahora es el Nuevo Testamento. Bueno, déjame te digo, el Nuevo Testamento, según los teólogos y según la Biblia, según la palabra de Dios, el Nuevo Testamento siempre nos estaba hablando, escúcheme bien, el Antiguo Pacto, siempre nos estaba hablando del Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto siempre nos estaba hablando del Nuevo Pacto. Jeremías, Sofonías, Isaías, Nehemías, y todos ellos siempre estaban apuntando hacia el Señor Jesús. Amén. Y entonces el Nuevo Pacto, que es el Señor Jesucristo, el Nuevo Pacto viene solamente a ser revelado. El Antiguo Pacto se revela con la llegada del Señor Jesucristo. Abre las puertas de todo lo que estaba escondido y dice: aquí yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que hablaba Jeremías, Nehemías, Sofonías, y todos ellos, es el Señor Jesucristo, es el Nuevo Testamento. Ahí te lo están hablando ya en palabras vívidas. Ahí te están diciendo: mira, pasó lo que hablaba el profeta. Mira, pasó lo que decía el rey. Mira, se hizo lo que hablaban los antiguos. Es todo lo que se vivió con el Señor Jesucristo. Entonces, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no es otra cosa que la revelación del Antiguo Pacto. Usted puede ver aún en el libro de Daniel, capítulo 12, 4, por ahí, o 4, 12, donde dice Dios a Daniel: y tú, Daniel, sella este libro, sella las palabras de este libro hasta los tiempos venideros, hasta los postreros días. Y hoy estos no son los últimos,
No son los últimos días, estamos en los postreros tiempos, en los postreros días. Cuando hoy se revela la palabra de Dios, ¿o acaso no dice, cuando le dice esto Dios al profeta, ya lo encontró alguien por ahí? Daniel, ¿qué? ¿12 qué? ¿12, 4 o 4, 12? Cuando lo revela Dios, bueno, déjenles ayudo, porque si no hay cristianos, ¿cómo? Ah, ya lo encontré. Amén, ¿cuál es? 12, 4, ¿qué dice, hermano? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Continúe, porque mira, ahí viene lo más. Muchos correrán de aquí para allá. Muchos correrán de aquí, para allá. Ahora, póngame atención, porque esa palabra le está revelando algo que ni cuenta se ha dado. Porque los cristianos hoy en día andan, ¡ay! De aquí para allá. ¿Ok? Y la ciencia se aumentará. ¿Y la ciencia qué? Entonces, ¿de qué nos está hablando esa palabra? En aquellos tiempos no habían teléfonos, no habían carros, no habían aviones, no había nada. Hoy en día estamos con la ciencia a reventar. Cada día de nuestros días, la ciencia se aumenta. Yo acabo de comprar esta cosa porque el otro se me quebró. El otro estaba más bueno que este. Este todavía no me acostumbro a él. Pero acabo de comprar esto, amado hermano mío. Todavía no aprendo cómo se mueven algunas cosas que ya sabía cómo hacerlo en el otro. Porque esto ya estaba, cada día le ponen cosas nuevas a estas cosas. Cada día la ciencia se está aumentando en un nivel sobrenatural. Es una lluvia temprana y tardía que está mandando el Señor para anunciar su pronta venida. Para anunciar su pronta venida. Y en aquellos tiempos la ciencia se aumentará. ¿Cuándo se habían visto antes de nuestros tiempos la ciencia aumentándose, progresando en tan poquito tiempo? Tenemos menos de 100 años que la ciencia explotó con el invento del carro y todo eso. Se empezó el Olivia Hart, ¿cómo es? Amelia Hart, la voladora y todos ellos que empezaron las invenciones, amado hermano mío. Tanto se antes para ver un invento, amado hermano mío, por lo mínimo que se tardaban, no es por lo mucho, es por lo mínimo, porque mínimo no es que antes de ese tiempo, por lo mínimo se tardaban un año para poder sacar un poquitito más de eso. Hoy en día, amado mío, nos esperamos en un año. Y sabe usted, la vida precisamente que le dan a estas cosas, la vida que se le da, no importa si usted tiene un i6, un iPhone 7, lo que usted tenga, el mejor teléfono que usted tenga, la vida que le dan a su teléfono es de 2 años. ¿Cuánto? 2 años. No más. Y posiblemente si usted es como su pastor, usted cuida mucho sus cosas y todo, le va a durar 4 o 5 años. Pero ya está old, dicen los jóvenes. That's too old. Your phone is too old. Estás anticuado. ¿No es cierto que hay algunos que nos da vergüenza sacar el teléfono que traemos? Porque luego ve a los niños, hermano, con unos telefonazos de $1,000+ y saca unos 43, 49, $50. Porque dice uno, es que es mucho dinero. Y saca uno de un telefonito y le da uno vergüenza. Y los jovencitos, los niños, hermano, los jóvenes ni se diga. Ellos quieren traer siempre lo mejor, ¿no? Si les vas a ver un teléfono joven, miren, los ladrones, por favor, no asalten a los ancianos. Váyanse, no es cierto. Ladrones, arrepiéntanse, hijos del diablo, porque se lo va a llevar el diablo. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. No roben a nadie, ¿no ven? Pero los jóvenes traen lo mejor. Los mejores zapatos, las mejores ropas, los mejores teléfonos. ¿Y por qué? Porque quieren andar bien cool. Según ellos, eso es el andar bien cool, ¿verdad? Pero bueno, gloria sea Dios. Si quieren para comprarlo, ¿por qué no? Hasta a mí me gusta lo bueno. Solo que a veces no podemos tanto darnos el lujo. Pero el que tiene, dice, al que quiere es el este, que le cueste, ¿no? Y si ellos se lo ganan, lo trabajan, lo compran y todo, gloria sea al Señor. Y para ellos lo están trabajando, ¿no? Ya cuando tengan su matrimonio y demás y sus hijos, entonces los veremos. Por eso dice un proverbio que dice, no bíblico, pero que dice, como me vistes, te verás. No sé si es bíblico. Y como te veo, me vi. O sea, en otras palabras, también fuimos jóvenes. Y así como ellos nos ven a nosotros ancianos y viejos, así los van a ver sus hijos también a ellos. Es verdad, ¿no es cierto que así mirábamos a nuestros padres nosotros ya anticuados? Y ahora, ¿cómo nos miran nuestros hijos? Anticuados. ¿Y cómo van a mirar a sus hijos, sus hijos a nuestros hijos? Anticuados, viejos. Porque su tiempo también va a pasar.
Pero entro nuevamente, solamente estoy dándole todo esto para que usted mire cómo la ciencia tanto que se ha aumentado. Estamos en los postreros días. Postreros quiere decir antes de los últimos. Postreros es primeros, antes de que vengan los últimos. Estamos mirando así de lejos lo que son los últimos días. Estos son los postreros días. Ya vendrán acercándose los últimos días, los últimos tiempos. Estoy también por recopilar material para enseñarle a usted con imágenes para que lo pueda mirar. Todo lo que pasó en el 2016, todo lo que pasó en el 2015, todo lo que pasó en el 2014, se ha ido aumentando. Todos los desastres naturales se han ido aumentando. Todas las guerras ahora están mayores. Todos los asesinatos ahora están mayores. Las drogas, los abortos, ahora en estos tiempos están mayores. Espérese al año que entra, porque esto no va a disminuir. No va a disminuir. Y óiganme bien por ahí todos, y déjenme, atrevo a darle un consejo al President Donald Trump. Ay, Dios mío, me estoy metiendo en problemas, pero quiero que me escuche, porque sé que ha visitado las iglesias también. If you don't follow God's word, this nation is not going to be great never again. You have to follow God's word. Amen. Porque si no siguen la palabra de Dios, no va a progresar esta nación. Pero también sé y estoy consciente y creo que cuando una nación entera viene a las rodillas, mira, amado hermano mío, lo tenemos bíblicamente. Por eso le digo que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Cuando Dios mandó a Jonás, el espíritu flojonazo ese de Jonás, ¿verdad? Cuando lo mandó a Nínive, no solamente flojo, rebelde. Dios mío, ya identifiqué a muchos, no los quiero mirar a ustedes, pero a los de la cámara, sí. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, ¿por qué lo mandó? ¿A predicar qué? Arrepentimiento. ¿Por qué dijo? Porque si no se arrepiente esa nación, no dijo el rey, no dijo los súbditos, no dijo el ejército, no dijo, no, él dijo, si no se arrepiente la nación, dijo, con perros, gatos y peces lo voy a destruir. Y Jonás se negaba porque dijo, Señor, yo sé que si voy, tu misericordia es tan grande que se van a arrepentir, y si se arrepienten los vas a perdonar. Y dijo Dios, ve. Dijo Jonás, no voy. Y le dijo Dios, ve. Dijo Jonás, no voy. Pero al último Dios lo mandó y terminó yendo porque era palabra de Dios. Y sabe qué, amado hermano mío, solo bastaron 3 días de arrepentimiento de esa nación. Pero fueron 3 días de arrepentimiento de emergencia, porque hasta los perros y los gatos, según lo marca la Biblia, tuvieron que ayunar, postrarse de rodillas, alabando y glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Y por ese arrepentimiento que hubo genuino de toda una nación, la cual, escúcheme bien aquí porque le digo que es muy importante Donald Trump. Es tan importante porque fue por un hombre. El rey dijo, cuando escuchó lo que decía el profeta Jonás, el rey dijo, pónganme en ayuno a todo el pueblo. Y escúcheme bien, en esos tiempos no estábamos en democracia. Por eso Donald Trump no es democrático, amado hermano mío. Donald Trump no es, he is not a Democrat. ¿Cuántos no? How many of you know that? That Donald Trump is not a Democrat. Él no es un demócrata. He is a republicano. Y se empieza republicano con ¿qué? R. ¿Y R de qué? De rey. Porque en los republicanos, miren cómo se está armando él ahorita. Como si fuese un rey. He is arming himself. Se está armando. His group of people that he's gathering all together, los que está trayendo para que trabajen con él, all of them are generals. Todos son generales. Es un rey armándose con sus generales. Se está armando de generales. Y ahí no va a haber, amado hermano mío, de que quiero, no, esto no me gusta y esto sí me gusta. Yo voy a votar porque quiten a Donald Trump. Tú abres la boca en contra de Donald Trump, tráiganmelo para acá. Te vas a hacer de la pipí en los calzones. Porque muy, muy fácil se nos hace hablar, pero muy difícil es confrontar. No nos atrevemos a confrontar al hermanito que nos cae mal, o mucho menos a alguien que tiene toda la autoridad para hacer lo que le venga en gana. Este hombre está sentado en la silla o en el ¿cómo se le llama? En el trono real. He's not a Democrat, he's a Republican. Es un republicano que se está armando, y va a haber grandes cambios en esta nación.
Y gloria a Dios porque los haya, porque necesitamos un grande cambio en esta nación. We need a change in this nation. Porque muchos nos hemos ya desviado de las cosas de Dios. Entonces nosotros cuando venimos al sumo arrepentimiento, Dios perdona. Ahora, vuelvo a donde empecé. Todo esto estoy dándole solamente entradas, destellos, para que usted ponga a trabajar su mente y sepa dónde voy. Si el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento todo lo que hace es soportarse de las bases del Antiguo Testamento. Porque aún el Señor Jesucristo dijo, este nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros. Y el segundo dice la Biblia, no dice el primero, no dice nada más un mandamiento, dice, y el segundo les da dos mandamientos el Señor Jesucristo. Y el segundo, semejante a este. Pero primero era, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este es el primero, miren cómo dice, el primero y mayor de los mandamientos. Sí, el segundo. O sea que no fue solamente uno. Y el segundo, por eso la gente dice, oh, nomás tenemos dos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Tontos y torcidos de mente, escúchenme por favor. No digo una palabrota que escuchó hoy un pastor, que yo digo, bueno, ¿por qué cuando ellos las dicen no se oye tan mal? Y cuando yo las digo, todos me miran así como que si estuviera endemoniado. Pero digo, escúchenme todos los mentes torcidas. El Señor Jesucristo no termina diciendo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí se termina. No, dice, en esto se resume la ley y los profetas. O sea, en esto se encierra, con esto se cumple la ley y los profetas. En otras palabras, no matarás, no robarás, no hurtarás. ¿Cómo se cumple eso? Amando a tu prójimo. Porque al que no ama, lo mata, lo roba, lo asaltas. ¿Verdad? Y el primero sigue siendo igual que el antiguo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, que es los cuatro mandamientos que Dios mandó. Yo soy tu Dios, Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás imágenes delante mía, ni te postrarás delante de ellas. No mencionarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre. Todo eso se encierra en amarás a Dios. Si amas a Dios, no tienes ídolos. Entonces, mentes torcidas, escúchenme. No es que Dios, el Señor Jesucristo, cambió los mandamientos, es que los resumió. Solamente. Ahora sí le digo y le cuento acerca de lo que es, porque le dije que le iba a enseñar acerca de las primicias y no me quiero desviar mucho, pero me es necesario enseñarle todo para que me pueda entender cuando entre al punto que quiero enseñarle. Tengo que llevarlo y mostrarle el panorama para que no llegue y choca por ahí, y al final cuando salga de aquí no sepa ni qué pasó. Sabe que le hablaron de algo, pero no sabe ni cómo. En cambio, cuando ya miramos todo el panorama, entendemos de lo que se nos está hablando. Todas las cosas del Antiguo Testamento, no todas son para nosotros, muy cierto, muy cierto. No todo es para nosotros. Es que aquello era la ley, y que sí, es que la ley, mira, la ley no eran los 10 mandamientos, escúchame bien. La ley se componía de decretos, ¿qué más? Preceptos, estatutos y la ley, la cual nosotros tomamos como los 10 mandamientos. No, la ley se encuentra en todo. Cuando nosotros mencionamos la ley, amado hermano mío, hoy en nuestros días tenemos diferentes. Cuando usted va a la corte, depende del caso que usted lleve, es la corte, ¿cierto? Y hay unas cosas que la Corte Suprema no las maneja, y hay otras cortes que la corte familiar, otras cosas que la corte familiar no maneja, hay otras cosas que la corte del tráfico no maneja, pero todas ellas son la ley. La ley. Todas ellas son la ley. No, más eso, todas ellas son entonces, escúcheme por favor, no es que la ley ya haya pasado, no es que los 10 mandamientos sean la ley, son 10 mandamientos, es lo que manda Dios que se haga y punto. La ley consiste de decretos, miren, vamos a empezar por los mandamientos, decretos, estatutos y preceptos. Nuevamente, mandamientos, decretos, estatutos, preceptos y preceptos. Son cuatro cosas que encierra la ley. ¿Que encierra qué? La ley. Entonces, que le quede bien grabado hoy en día, amado hermano mío, porque si usted es un hijo de Dios, usted tiene que estar preparado contra todas las acechanzas del diablo, contra todo, porque hoy le voy a hablar a aquellos que están haciendo
mentira de la palabra de Dios. Usted tiene que estar preparado contra las acechanzas del diablo. La ley, amado hermano mío, no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos y punto. La ley, amado hermano mío, que controla el tráfico, no tiene nada que ver con la ley que regula un asesinato. Es muy diferente. La sentencia es muy diferente. Y aunque puede haber un asesinato por causa de que lo mató con un carro, puede estar envuelto en tráfico, pero se maneja como asesinato, como un asesinato de una persona, no como un choque de tráfico, como algo vial, sino algo natural, algo personal. Entonces la ley, otra vez, no solamente consiste en los 10 mandamientos, que le quede bien claro, especialmente a los que me ven por la televisión, la ley no son los 10 mandamientos, la ley se conforma de ¿cuántos? 4 puntos, 4 facetas, 4 escalones, 4 cadenas, 4 atmósferas, 4 dimensiones, que son nuevamente, para que nos quede bien claro, mandamientos, dijimos que vamos a empezar, decretos, estatutos y preceptos. Y cada una de esas palabras están registradas aquí en la Biblia. Le cuento para usted que no sabe, la ley no se conformaba solamente de 10 mandamientos, sino de 300, ¿qué? 300, Dios mío, ¿quién da más, quién da menos? 360, y ahí van incluidos los 10 mandamientos, 360, le faltaron 5 para una para cada día, ¿verdad? Pero eso te lo dejo con la de 7 veces, 70 veces 7, aleluya, y ahí te hace falta días para cumplirla. Entonces se componía de 360 leyes, aleluya, que no era solamente los mandamientos son parte de esos 360 mandamientos. Otra vez, ayúdame, mandamientos, decretos, estatutos y preceptos, 360, ¿claros? ¿Ya quedamos claros? Ahora le cuento, porque déjeme continuar, ya estoy calentando motores. Aparte de esos 360 que ya tenemos ahí, todo eso lo vino a resumir el Señor Jesucristo en dos. En dos. Lo que eran los mandamientos, los resumió en dos. Aleluya. Esos 10 mandamientos, que no es la ley, esos 10 mandamientos los resumió en dos el Señor Jesucristo. Y dijo, en esto se resumen los reyes, porque la ley lo ponían los reyes también, porque el Señor Dios Jehová es rey de reyes, señor. Se resume la ley y los profetas. Ahí. Ahora, los decretos era algo, o el decreto, lo dice la Biblia, todas las palabras que le di, decretos, mandamientos, preceptos y ¿qué más? Estatutos, todo eso está aquí en la palabra de Dios. Y si usted se va ahí, lo que son Deuteronomios, Números, Levíticos, ahí va a encontrar usted todas esas palabras que Dios dice, mis decretos, mis mandamientos, mis preceptos, todo eso ahí lo encuentra, ¿ok? No son palabras modernas, son palabras que ya estaban desde que Dios las puso ahí, aleluya. Entonces, cuando nosotros venimos y empezamos a ver la ley, amado hermano mío, no se resumen solamente en 10, esos son los mandamientos. Ahora, toda la ley se encerraba en esos 10 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 360 de mandamientos, decretos, estatutos y preceptos encerrados en 2. Porque dos, ahí se componía todo. 10 antiguamente y Dios hoy. Ahí dijo, ahí se encierra todo. Ahora, dentro de esos 10, de esos 2, se encerraban todos los demás. ¿Cuántos eran? 350. ¿Sí o no? No dude, 10, 350 y 10, 360, aleluya. Mire, su cerebro ahorita está haciendo corto ahí adentro. Suéltelo, deje, súbale el 220, no importa, ahorita lo alcanzamos. Súbale la velocidad a eso, a ese cerebro. Dígale, ahí te va el 220, vamos, dígale, ahí te va el 220, catapum, para que alcance a agarrar todo, aleluya. Sí, porque con el 110 ahorita está haciéndole corto ahí adentro. Vamos a la 220. Préndala. Amén. ¿Ya la aprendimos? Amén. ¿Ya la aprendió? Aleluya. Los de aquí dicen, ¿a quién le habla? Ah, esos que están ahí detrás de esa cosita. Aleluya. Amén. Bien, entonces, esos 360 se resumen estos en los 10 mandamientos. Y pon atención, ahora estamos bajo la nueva ley, bajo el nuevo pacto. O sea, bajo el nuevo testamento. Exacto, pacto, ley, testamento. Lo instituyó el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, este es mi nuevo pacto. Y el
la propia palabra de Dios nos dice el antiguo pacto, nos habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. Ahora, lo que no entiendes es esto, que ellos se encontraban bajo la ley, y bajo de esa ley fue lo que el Señor Jesucristo le reclamó a los conocedores de la ley, de la palabra. La Biblia nunca le habló, muy pocas veces, ¿verdad?, a menos que fuera para convertirlos, pero la palabra siempre que reprendía, amado hermano mío, lo hacía a los que conocían la palabra. Así de que todos aquellos que conocen la palabra, si me va a juzgar, júzgueme a través de la palabra, no a través de lo que le enseñó su pastor, ni si usted es pastor y me está juzgando, júzgueme a través de la palabra. No sea desgraciado, no se salga de la gracia, aleluya. Entonces cuando esto sucede, amado hermano mío, y ahora estamos bajo la gracia de Dios, hay unos que son graciosos porque piensan que la gracia es nada más tomarla y ya, no, ahí está, ya. Pues es que Dios me perdona porque estoy bajo la gracia. Mira, amado hermano mío, así funciona la gracia de Dios. Para los que ya saben, nuevamente se lo recuerdo. Qué bueno, es una refrescada. Y para los que no, para que sepan. La gracia es esta. Y aquí la diferencia entre la gracia y la ley es que tú pecabas en la ley, ¿qué sucedía? Ahí no había con que llévenme a la corte y voy a pelear y que mis derechos y que mi abogado, ahí no había nada. Tú pecabas y ¿qué sucedía? Apedrelo, a que muera, o cuélguelo, o crucifíquelo, o algo sucedía, ¿cierto? Y bajo la gracia, ¿qué sucede? Cuando usted peca, ¿qué sucede? Muerte espiritual, pero hay un arrepentimiento. Entonces bajo la ley no había nada. Usted pecaba, usted moría, dicho por Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora, híjole, Dios mío, es que esto es extenso y no voy a tener tiempo de entrar aquí y tengo muchísimo que explicarle, pero tengo que explicarle primero esto para que podamos entender por qué tenemos que salir de los preceptos, no de la ley, de los preceptos. Pónganme mucha atención. Entonces, bajo la gracia, la diferencia que hay entre la ley y la gracia es de que usted peca bajo la gracia, amado hermano, y inmediatamente el perdón, porque la sangre de Cristo dio el perdón para todos. Para todos. Ahora no me malinterpreten lo que me están mirando y se sientan libres de pecar. No, pongan atención. Hay arrepentimiento y perdón, pero las causas y las consecuencias las paga usted. No que Dios castigue. Dios no castiga. Dios no maldice. Dios ya puso el castigo y la maldición. Yo lo explicaba en el estudio, por eso es importante el estudio. Yo le decía, cuando usted comete, por ejemplo, va y roba una tienda, llega el policía y lo arresta. ¿Por qué? Porque usted cometió un delito y tiene todo el derecho de arrestarlo. Y usted va a pagar una condena, ¿sí o no? Si no existiera esa ley de que usted robaba y lo arrestaban, ¿qué le hacían? Pues nada, porque no había una ley. Entonces, esa ley, amado hermano mío, tiene una consecuencia. Usted va a la cárcel porque robó o porque asesinó y después de un tiempo usted sale de esa cárcel, ¿cierto o falso? Y si lo ve un policía, ¿lo vuelve a arrestar? ¿Lo vuelve a arrestar? ¿Por qué? Porque ya pagó su delito. Entonces, lo mismo, usted peca, usted está bajo la gracia, tiene el derecho, es un derecho legal para todos nosotros de arrepentirnos y que Dios nos vuelva a aceptar. No por nosotros, sino por la sangre de Jesucristo. Pero la consecuencia la paga usted. Legalmente usted lo puede ver en lo natural. Usted va a la cárcel y paga su usted comete un pecado, usted paga ese delito pecado. Dios no castiga, porque al igual que como le dije ahorita, la ley ya está puesta. ¿La ley qué? Ya está puesta. Papá Dios dice, si haces esto, si haces lo otro, va a suceder que vas a morir. Igual como le dijo a Adán y a Eva, si comieras del fruto morirás. ¿Murieron? No. Entonces, ¿cómo murieron? Espiritualmente. La palabra morir quiere decir muerte, quiere decir separación de Dios. Aleluya. Por eso cuando la gente peca se siente apartada, separada, desconsolada, no se sienten dignos de Dios porque están en pecado. Pero ellos tienen la oportunidad y Dios nunca los ha rechazado de venir a arrodillarse y arrepentirse y que Dios los vuelva a aceptar. Porque estamos bajo la gracia, porque la sangre del Cordero Inmolado fue derramada, porque por él tenemos entrada nuevamente al trono celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero las consecuencias se pagan, porque el Señor Dios dijo, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dios no castiga, nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Por eso muchos dicen, la salvación no se pierde. Pues claro, nunca se va a perder. Ahí está siempre para el que la quiera tomar. Pero el que se pierde es el individuo que no la quiera tomar. Amén. Ese es el que se pierde. Que Dios no castiga, ¿no? Dios no castiga, nunca ha castigado a Dios. Él ya puso el castigo, uno se castiga a uno mismo. ¿Sí o no? Amén. Mira, quiero que entendamos eso. Porque quiero entrar, ya de lleno,
a lo que es los mandamientos, los estatutos, los decretos y la ley. Entonces todo eso se puso en mandamientos, mandamientos que nunca han pasado, que el Señor dijo, y esto lo harás tú y tus generaciones por los siglos de los siglos, digo, sempiternamente, o sea, por siempre y para siempre, eternamente. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¡Aleluya! Entonces lo que sucede, todo lo que está en el Antiguo Testamento, no es que lo tengamos que cumplir todo. Es cierto que unas cosas eran para los judíos y otras cosas son para los gentiles. Los judíos se tenían que cortar el prepucio, la concupiscencia del pecado. Ahora nosotros, la circuncisión no es en el prepucio de la carne, sino en el prepucio del corazón. Aleluya. Todo lo que se nos estorba ahí, todo lo que está arraigado a nosotros, aleluya, eso es lo que tenemos que cortar de nosotros. Ahora entro para poderte explicar, porque ya se me está yendo el tiempo. Cuando la palabra de Dios nos menciona ahora en nosotros, en nuestro día, es que nosotros ya no debemos de hacer esto, es que nosotros ya no debemos de hacer otro. Sí, es cierto, pero tienes que saber lo que dice la palabra de Dios para tus días. ¿Para cuándo? Para tus días. Porque si no sabes lo que la palabra quiere para tus días, ¿cómo vas a entender que estás dejando algo y vas a entrar a algo nuevo? ¿Cómo? No has salido ni de uno ni del otro. Estás, por eso dicen los católicos, estás en el, ¿cómo se llama? En el limbo. ¿Cómo se llama eso? En el purgatorio. No hay purgatorio, escúchame bien, reprendo, pero algo para que piense, nomás ahí, ¿no? Como dicen los católicos, están en el purgatorio y hay que sacarlos. Tienes que sacarte de la ignorancia si no conoces la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo viva ayer, hoy, mañana y por siempre, aleluya. Amén. La palabra de Dios sigue siendo siempre eterna, no se cae, no flaquea, no caudece, sigue manteniéndose siempre eterna, aleluya. Y no me equivoqué, siempre eterna, así se dice, siempre eterna. Siempre eterna, ¿cómo es? Siempre eterna, o sea, siempre para siempre, es una palabra latina, aleluya. Siempre para siempre, por la eternidad. La palabra de Dios se renueva día con día. Pero si no sabes lo que estás dejando, ¿cómo vas a entrar a algo nuevo? No puedes entrar a algo nuevo. Entonces, ¿qué sucedió en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto? No sabe la gente. ¿Qué sucedió entre dejar la ley, como dicen ellos, porque la ley es toda la ley, entrar al nuevo pacto, a la nueva ley? Y Pablo lo menciona, amado hermano mío, por favor estudia la Biblia. Ahí lo menciona los dos tipos de leyes, la ley natural y la ley espiritual. Romanos capítulo 8, léalo por favor, ahí dice, pero encuentro esta otra ley. Dice, porque hay una ley en mi carne. Dice, pero encuentro esta otra ley, que es la ley espiritual. Ahí no la marca, por favor, entienda la Biblia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para conocer una cosa y dejar la otra? Se la cuento, está bien fácil. Cuando yo enseñé a las personas de la congregación en los estudios acerca de cómo las personas que no conocen la Biblia piensan que andar espiritualmente es solamente como el Papa, como Benny Hinn, así todo de blanco y la paloma por un lado y todo, piensan que eso es andar espiritualmente, y que luego se saca el chaco, el chaleco, y luego, y la gente, ¡oh, aleluya! Piensa que eso es andar súper espiritual, cuando la Biblia nos dice que andar espiritual o naturalmente es cosa de un sistema de... Aleluya, escúchalo bien, aquí hay gente que estudia. Es un sistema de pensamientos, si lo dice la Biblia. Porque los carnales piensan en las cosas de la carne y los espirituales piensan en las cosas del espíritu. Es un sistema de pensamientos. Entonces, ¿cómo entender lo que vamos a dejar y a dónde vamos a entrar conociendo la palabra de Dios? Entonces, ¿es válido lo del Antiguo Testamento para nosotros hoy en día, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Todo? Sí. Aleluya, ya ves, pum, prendiste la 220, aleluya, para honrar, ¿sí o no? Lo llevan para honrar la memoria. Mire, ¿para qué llevan eso? Para honrar la memoria. Ahora, no estás llevando las flores es en representación de lo que te costaron las flores. Estás dando algo. La honra, cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, y lo miramos en el estudio el jueves, el miércoles aquí, no sé si lo miramos también, pero lo miramos, que es dar. La honra es dar. Eso es honrar a alguien. Amén. Cuando usted honre la casa de Dios, no honre de lo que le sobra o de lo que tiene por ahí arrumbado que ya no le sirva, no, honrelo con lo mejor, la casa de Dios. Amén. Hay algunas cosas se las queda el pastor. ¿Y qué? El pastor sirve la casa de Dios, y el pastor es la casa de Dios.